muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. I blame its haunted calls, its careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Porque sabrás que un hombre al fin conocerá. Hasta el final, a mi manera. No hay por qué hablar ni qué decir, ni hasta el final. ¡A mi manera! ¡A mi manera! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Bravo! Está, Beto está loco. ¡Bien! ¡Pasamos! Bienvenidos a The Voice Chile. Muchas gracias. Oye, qué voces, qué voces. Realmente impresionante. Y tuve que hacer algo que no me siento muy orgulloso, pero tuve que bloquear al Puma, porque el Puma estaba así como que le temblaban las manos y hizo todo lo posible, pero creo que fui más rápido que tú. Yo no es que él titubea que... demasiado, no, yo sigo yo diciendo. No, sabía, no, yo no sabía que tú tenías ese... esa cosa por dentro de maldad. Un pequeño demonito que tienes ahí que lo sacaste conmigo. Tipo que no se mete con nadie, que desea bien para todo el mundo. Claro. Me hubiera encantado, hermano, de verdad. Después te pregunto algo. Primero Beto. ¿Quién habla primero? Beto. Cuéntenos de dónde son, hace cuánto cantan juntos, cómo es la vida de ustedes con respecto a este gran talento que tienen. Muchas gracias. Primero, darte las gracias por darte vuelta. Así que estaba muy feliz. ¿Eh? Y bueno, ambos con William somos de la cuarta región. Yo soy de Ovalle. Uh-huh. Me vine a Santiago hace unos años atrás buscando también el tema del canto. Ha sido un proceso bastante largo, ¿cierto, amigo? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Beto, por elegirnos. Para nosotros es un tremendo orgullo. Te consideramos un tremendo artista nacional, así es que muchas gracias. Y sí, somos de la cuarta región, yo soy de La Serena, y nada, nos vinimos a Santiago en tiempos distintos, pero buscando un mismo sueño, que es abrirnos caminos en la música y hacer lo que más amamos en la vida, que es cantar. Y me encanta que están vestidos así, tipo Reservoir Dogs o Men in Black, o sea, son... clásico, elegante. Claro. Elegante. A lo mejor elegante. Son extraterrestres. Bueno, suenan fuera de este mundo. ¡Ah! Muchas gracias. Hay que ponerle el ch para que a ver que se lo olvide todo lo que pasó. Y el Puma también. ¿Cuál es la red de ustedes? ¿Dónde pueden comunicarse con ustedes? Sí, nosotros como dúo nos llamamos Il Sogno, que está en italiano y en español significa el sueño, que es como lo que nos identifica a nosotros. ¿Pero en las redes cómo están? Il Sogno Oficial, en Instagram. Sogno. Il Sogno. ¿Cómo se escribe Oficial. Eso? Se escribe Il Sogno, con G. Il Sogno. Okay. Un aplauso. Oye, para Il Sogno. Sí. Felicitaciones. ¡Bravo! A
agradezcanle al Puma también porque él los quería. Pero muchas gracias al Puma por querernos, bueno. Yo sabía que no me iban a coger a mí. Si me daba vuelta, yo sabía que iban por Beto. Bueno, hazle la pregunta de rigor. Es que no vas a ser sincero, ¿vale? No, somos sinceros. Quiero que sean sinceros y honestos en esta situación, ¿ok? Por única vez en su vida. ¿Ustedes tenían a alguien pensado por quien iban a votar? Sí, teníamos pensado, pero estábamos en discusión. ¿A quién? Yo, a ti, Puma. Ajá, ¿y tú? Y yo, Alberto. Alberto. Oh. ¿Viste? Mira, pero estaban en estratégico, la... muy bien bloqueado entonces. Muy bien, Beto. Aprendí a jugar. Muy bien, Beto. Bueno, bienvenido al segundo lugar. ¡Bravo, vamos para allá, los dejo ahí. Ahí. Muchas gracias. Gracias. Vamos vivo al segundo lugar. Con las líneas blancas. Y nos vemos pronto. El sueño. Para empezar con los ensayos y todo eso, para... elegir bien todo. Gracias. Muy lindo canta. Bien, Beto. Un abrazo. Beto. No, gracias por quitarme ese peso encima. Un honor para mí. ¿Qué tal, amigos? Soy Beto Cuevas y los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube de The Voice Chile para ver el programa y muchas cosas más. Así que lo único que tienen que hacer es hacer clic acá o acá.